Soy Carmen Guaita, soy escritora. He sido durante 39 años maestra de la enseñanza pública. En estos momentos estoy jubilada. Soy una maestra jubilada. Hola, Carmen. Soy Nayara Larrea, aunque tú ya me conoces muy bien, porque fui alumna tuya durante tres años. ¿Qué es para ti la educación? ¿Qué es para ti enseñar? La educación es, es muchas cosas, pero yo creo que en primer lugar es la relación de comunicación humana más importante, más viva, más profunda y más prolongada en el tiempo después de la de la familia. Y eso es muy serio ya, si solamente fuera por eso, por la cantidad de tiempo y la intensidad en la cual el profesor y los alumnos se comunican, sería solo por eso. Pero es que además educar es transmitir el modo de empleo de la vida y abrir las ventanas de un niño a la cultura, a todo lo grande que han hecho las generaciones que nos antecedieron. De alguna manera, decirle a un niño, somos eslabones de cadenas, vamos hablando, vamos caminando y estamos aprendiendo y continuando y llevando adelante un testigo que hemos recibido, que es el arte, que es la cultura, que es la ciencia, que es el conocimiento, cómo el ser humano se ha explicado la naturaleza. Entonces tú estás ahí, en esa transmisión también del modo de empleo referido a los valores. Y esto es importante, es importante subrayarlo, porque la escuela educa, la familia educa. Ambas educamos en valores, pero no educamos en los mismos valores. Y creo que es muy importante tener en cuenta que tenemos diferentes papeles, diferentes roles educativos y cada uno asumir el nuestro. La familia educa en los valores personales, la escuela educa en los valores sociales. Y quien te enseña a respetar al abuelo es tu familia. Y quien te enseña a respetar a las 30 nacionalidades que puede haber en una clase, como había en la nuestra, es la escuela. Porque todo lo que tú haces en clase, todo tiene significado para alguien, todo suma o resta, nada queda indiferente. Cada palabra, cada mirada, lo que te has dado cuenta, lo que no te has dado cuenta. La, la, la decisión que has tomado justa, la decisión que has tomado injusta. El alumno que levantaba la mano y no te dio tiempo a atenderlo y pensó. La maestra no me em mira, no me escucha, luego no existo. Nada es indiferente. Así que, aunque, aunque pueda parecerlo, el alumno que, que no te está atendiendo en clase o el alumno que de alguna manera se enfrenta, para él eres biográfico, eres fundamental también. Y esto forma parte de la belleza, de la enorme, impresionante belleza de la tarea docente, pero también del compromiso ético de la tarea docente, porque cuando uno eh, no hace nada que sea indiferente, tiene que procurar hacerlo bien, lo mejor que pueda todo. Considero un privilegio haber sido profesora Nayara, pero fíjate, lo considero un privilegio porque a lo largo de la vida profesional yo formo parte de la biografía de centenares de personas, como formo parte de tu biografía, y eso es increíble. Pero fíjate, he llegado a la conclusión de que no se trata de eso. El secreto no es que yo forme parte de, de vuestras vidas. Y eso que enseño a leer, he enseñado a leer a muchas personas. Y que, por ejemplo, tú, la primera vez que te acercaste a un poema de Becker o a la, o a la escena del balcón de Romeo y Julieta, yo estaba delante, no, bueno, yo, yo, yo vi la cara que ponías. Pero no es eso, fíjate, yo creo que es que vosotros, los alumnos, habéis formado parte de mi vida. Ese, ese es el privilegio, haber conocido tanta gente de la que has aprendido que te ha forzado a sacar de ti lo mejor. Y, y la clave es esa. A lo largo de una vida eh, hay muchas cosas que evidentemente no volverías a hacer. Pero ser maestra es que eso no lo dudaría, no lo dudaría ni un minuto. Pero hay algo importante que conviene aclarar y es otro secreto, aunque este es un secreto a voces de los maestros. Mi situación actual es jubilada, pero jubilada es un adjetivo. ¿eh? El sustantivo es maestra. Yo soy una maestra jubilada. Quiere decir que no he dejado de ser maestra y que no pienso dejarlo de ser. Y esto lo comparto con, con todos mis compañeros de profesión. Es una forma de ser. Vivir la educación es más que una forma de trabajar. Es una forma de ser porque... Eh, te ocupa muchas más horas de las que estás dando clase. Te despiertan tus alumnos por la noche, los que tienen problemas. Y este insomnio de los maestros y de los profesores, este insomnio no lo conoce casi nadie. Esto es como el poema del de amor de Lope de Vega, no sé si lo recuerdas, que termina diciendo: Quien lo probó, lo sabe. Oh, es la sí. profesión, ¿te acuerdas? Es la profesión más bonita del mundo. Quien lo probó, lo sabe.